había pasado demasiado tiempo, lo siento. Te lo prometo. Ya pasó demasiado tiempo, lo siento. ¿Qué te pasa? No pagarán tiempo. ¿Qué? ¿Qué putas? ¿Qué puta mirá vos? ¿Qué putas? Vi lo que hiciste allá. ¿Perdón? Sí, hombre, en el callejón. ¿De qué? Obviamente vos no te acordás ahora, pero... ¡Qué navajazo se ganó el del flequillo! Bilocación. La capacidad de estar en dos lugares a la vez. Sí. Mientras vos estás acá, tu doppelganger, tu copia, se divertía en el callejón. O sea que lo maté. Matar es una palabra demasiado fatalista. Yo diría que quedó medio vivo. Pero ¿y usted cómo vio eso? ¿Quién es usted? Qué calorcito está haciendo aquí al mediodía, ¿no? Lo importante, Luis, es que aprendas a manejar esta habilidad. Porque no queremos que algún ser querido vaya a ser lastimado. Au. No sé. Tranquilo. Da la casualidad que yo te puedo ayudar. Pero pensalo primero. Servidos, señores. ¿Qué es lo que sentís? Es que es como una paranoia de que si salgo me va a pasar algo. Inseguridad, miedo. Mira, hijo, cuando sientas eso, lo primero que tenés que hacer es pedirle a Dios para que Él te guíe, Él te ayude, Él te ilumine. Pero pedirle de corazón. Confía en Dios. Y así vas a saber qué hacer. Así que... ánimo. Gracias. Buenos días. Buenos días. Disculpe, ¿le ayudo? Sí, está bien. No, hombre, ya sabe. Muchas gracias. ¿Venís a misa? No, andaba algo cerca y decidí entrar. Siempre bueno alimentar el alma. La verdad es que sí. Aquí está bien. ¿Aquí? Padre, ¿usted sabe sobre dones divinos? Sí, un poco. ¿Por qué? Es que leí, en un libro estaba leyendo acerca de la bilocación. Pero era bien básico lo que decía y me gustaría saber si usted me puede explicar un poquito más. Bilocación. Vení conmigo. La bilocación es cuando podés estar en dos lugares al mismo tiempo. Es un don que varios santos han tenido. ¿Pero y en qué condiciones se hace o quiénes lo han podido realizar? Ah, mira. Qué mejor ejemplo que San Martín de Porres. Una persona tan humilde que era capaz de estar en dos lugares al mismo tiempo. Para servir al más necesitado. Pero cuando menciona que estaba en dos lugares, físicamente, en dos lugares al mismo físicamente, tiempo. Físicamente. Hay testigos que dicen haberlo visto en un lugar, pero que él en realidad estaba en otro lugar, mucho más lejos. Es algo bien especial. Y yo creo que ese es el inmenso poder del amor.
¿Qué onda, Julio? ¿Qué onda? ¿Qué calor está haciendo, ma? Sí, güey. Mira, ¿no ha venido el Choreja? No, no. Es que le dije que viniera, no hay problema, ¿verdad? No, vos, no creo. ¿Necesitas que haga algo ahorita? Sí, la limpieza, fíjate. Va, subo, ya caigo. Sí, chivo. Vengo por el dinero. Ey, viejo, no te lo dimos la semana pasada. Sí, pero necesito más dinero, ya cerraron varios negocios. Permitime. Necesito más dinero, men. ¿Vos cuántos negocios faltan? 5 y el de enfrente, va. Va, nítido. Esto es lo que hay ahorita, vos. Si querés regresar mañana. Sí, pero ahí te encargo, semana. Necesito más dinero. Sí, necesito ya sabes, te lo vamos a dar. Va, ahí te encargo. ¡Vos, hijo de la gran puta! ¡Vos hiciste esta mierda, macelote! ¡Mae! ¡Mae! ¿Qué fue eso, mae? ¿Qué hiciste, mae? ¿Qué pasó, mae? ¡Anda a ver la puerta, cerote! ¿Qué, mae? Estuvo bueno eso ahí, ¿no? ¿Qué decís? ¿Procede o no procede? Ese era San Martín de Porres. Muchas gracias, de verdad. Mucho gusto. Nos vemos. Que te vaya bien. Ya sabía yo que esto no era así por así. ¿Nos volvemos a ver? No lo vayas a adoctrinar. Vamos a ver a quién elige. Ha, ha, ha.